alguien. Abrid la puerta. Ya he estado aquí. ¿Qué necesitas? No. Hola, Rikki. ¿Tenías trabajo para mí? Hola, Dick. Sí. ¿Te acuerdas de Red Riley? Todos lo llamaban Red. ¿Red Riley? No, ni idea. Pero déjame adivinar. ¿Es pelirrojo? ¿Qué? ¿Pelirrojo? No. Era por las botas. Llevaba unas botas de serpiente teñidas de un rojo horrible. Daba mucho el cante. Supongo. Bueno, antes solía buscarnos suministros, hasta que un día decidió que no le gustaban los créditos de campamento que le pagábamos y mató a Lindsay Fuller. ¿A quién? Gestionaba suministros antes de que Blair... Espera. ¿Mató a una mujer desarmada? Oh, estaba armada, pero no se esperaba que le disparara en la cara. ¿Me dejas hablar? Red la asesinó, desvalijó la cabaña de provisiones y se largó antes de que nadie se enterase de nada. Se fue de rositas. Vaya, qué hijo de puta. Hasta ahora. Le han visto con sus hombres en Camp Pioneer. Ni me lo pidas, Me joden mucho los que... Matan mujeres desarmadas, ya. Ya sabía que querrías encargarte. Sí. Como he dicho, me ocuparé del tema. ¿Qué más puedes decirme sobre él? No mucho. Espera. Masca tabaco. He oído que era tan adicto que buscaba colillas, le sacaba el tabaco y lo masticaba. Joder, qué asqueroso. Ahora tengo 2 razones para matarlo. Sí, pero ten cuidado, Dick. John, enfermería Lost Lake. Dick, oye. Bueno, estoy un poquito groggy. ¿Estás bien? ¿Pasa algo? No sé. Oye, nada. Me he cansado de escuchar Radio Gol Libre. Y he tenido bastante de su mierda conspiranoica. Ya sabes. Dick, Adi me dijo... Estaría muerto de no ser por ti, que conseguiste el anti lo que sea, ¿sabes? Busser... Habrá estado bien sujetarme mientras me cortaba el puto brazo. ¿Te acuerdas de cómo Jack quemó a ese pavo la última vez que estábamos todos? ¿Cómo se movía por toda la puta mesa? Sí, en Bosman. Me acuerdo. Aún lo siento, ¿sabes? El cuchillo. Peor que lo rip. Si no hubieras estado allí para sujetarme, no sé qué habría pasado, Dick. No lo sé. Ya ha pasado. Dick, lo siento, estoy un poco mareado. Sí. Mira, Adi me va a matar si te ve haciendo el tonto fuera de la cama. Sí, oigo un Catherine que me está llamando. Lost Lake, corto. Oye, Busser. Servirá. Chatarra. Gasolina. Ha sido fácil. Arreglado. Hecho. Allá va. Bien. Hola, Rikki. Estoy en Camp Pioneer y es una puta zona de guerra. ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? No creo. Parece que están quitando el Hendrix. No te preocupes. Lo encontraré. Corta. ¡No! Vale, Red, ¿dónde coño estás? Renacuajos. Ah, matan renacuajos. ¿Qué es esto? Vale, sí, colillas de cigarro, sí. Oh, huellas. ¡Hendros! Parecen... les querían unas botas pijas de vaquero. ¿Quién va? Es un hijo de puta asqueroso. Sí, por aquí. Una caja. ¿Qué hay aquí? Cereal, pez. Bueno, si no me suena ¡Asaltantes! ¡No! ¡Cógela! ¡Pagarás por esto! ¡No, no, no! Estoy en Camp Pioneer y es una puta zona de guerra. ¿Qué pasa? ¿Están nuestros chicos por ahí? No, no creo. Parece que están quitando engendros. No te preocupes. Lo encontraré, corto. ¡No, engendro! ¡Engendros, engendros! ¡Engendros! engendros. ¡A la mierda! Más recompensas. No, genial. Peace. Joder. Bueno, si la vejez la aprieta... ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Cógela! Vamos a ver. He visto algo. Eso es. ¡Te tengo! Sí, chatarra. ¿Dónde coño te escondes, Red? Tiene que estar por aquí. ¿Eh? ¡Asaltar! He visto algo por ahí. ¡Aquí! ¡Aquí! El cabrón está en esos arbustos. Se metió en los arbustos. Escondido en una cabaña, ¿eh? Venga. ¿Y si fui yo? ¡Se lo estaba buscando! Ahí está. Sí, vale unos créditos. Hay un francotirador, joder. Bueno, antes hubiera sido una mala idea. ¿Y sabes qué? Aún no es. Toma. Si nos llevan juntos, te dispararía para más verte. ¿Vas a quedarte ahí? ¡Venga, entra ahí! ¿Qué coño es eso? Errante, tenemos whisky. ¿Me has oído? Échale un trago. Entra en calor. Así podemos sentarnos a charlar. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría...? Por aquí. ¿Por dónde? Ahí estás. ¡Ah! ¡Atrás! ¡Cuidado! ¡Fuego! En algún momento para... Yo te cuido. Aguanta, aguanta. Ya voy. ¿Quieres morir aquí fuera? Mira, hay un campamento. ¿Un campamento? Sí. ¿Dónde? Sí. Sí, iré. Iré. Ve a Lost Lake. Pregunta por Rikki Patel. Ella te cogerá. Oh. Gracias. Creí que no lo contaba. Oh. Diles que fue St. John, Deacon. Sabes. No vayas por carreteras y no pares. No he visto por aquí. Abrid la puerta. Unos tíos y yo quemamos un nido hace un par de semanas. Ya sabes. Trabajaba en la sociedad humanitaria. Tenía una pequeña oficina y una perrera en las afueras de Sisters. Eso es. Unos 100 perros. La mayoría callejeros. Algunos tenían dueños que aparecían de vez en cuando. Una vez me hicieron una foto. Hola. ¿Cómo va eso? Vale, bien. Hoy solo hay esto. Nos vemos. Hey, hola, Rikki. Lo tengo. Deacon, qué alivio. Había gente cercana a Lindsay. Se lo haré saber. Sí, vale. Te veo luego, Rikki.